Entre abril y junio de 1940, en los helados terrenos noruegos de Narvik, la Wehrmacht alemana libraría duros combates contra las tropas anglo-francesas y noruegas por el control del importante puerto ubicado en esta ciudad, cercana al círculo polar ártico y a apenas 25 kilómetros de la frontera sueca. En Narvik, las condiciones de lucha fueron muy duras para ambos contendientes, las gélidas temperaturas y la lejanía. De los puntos de suministros, convirtieron esta batalla en un verdadero infierno congelado. Conoceremos todo esto y más a continuación. Amigos, si los videos que subo semana a semana son de su agrado, no olviden suscribirse, dejar un comentario y, sobre todo, dejar su pulgar arriba. Al señor YouTube le gusta mucho eso y ayuda a que el canal sea recomendado a más personas. Dicho todo esto, continuemos. Bien amigos, primero tengamos un poco de contexto. Tanto alemanes como británicos habían pensado en ocupar Noruega por diversos motivos. El líder británico, Neville Chamberlain, consideraba que los noruegos eran incapaces de proteger su territorio y mantenerlo neutral, además de que diversos barcos alemanes utilizaban los puertos para poder repostar. Sin embargo, y más determinante, era cortar la ruta del hierro para Alemania, este importante elemento es crucial e indispensable para su esfuerzo bélico, y más del 60% de este mineral sale desde las minas de Kiruna en Suecia y es enviado al puerto de Narvik con destino a Alemania. Tomar Narvik sería un duro golpe al esfuerzo bélico germano. Hitler tenía una opinión similar a la de Chamberlain en cuanto a la capacidad de Noruega para mantener su neutralidad. Esta opinión se vio reforzada cuando en febrero de 1940 el barco británico Cossack torpedió al buque de transporte alemán Almark, ubicado en aguas neutrales de Noruega. El líder de Alemania se convenció que era cuestión de tiempo que Inglaterra no respetara la neutralidad de Noruega e intentar ocupar el país para luego obligar a Suecia a suspender el comercio con Alemania. De inmediato se comenzó a desarrollar los planes de invasión, la cual estaría a cargo del general Nikolaus von Falkenhorst, veterano de la Gran Guerra y experto de guerra en el Ártico. Falkenhorst tendría bajo su mando al XXI Cuerpo de Ejército, compuesto por las siguientes divisiones. Ninguna de estas divisiones había entrado antes en combate, por lo cual esta operación sería su bautismo de fuego. Adicionalmente se incluyó en el plan al primer regimiento de paracaidistas, para poder asegurar aeródromos de importancia. Por presión de la Luftwaffe, se incluyó también a Dinamarca como parte de los objetivos de invasión, añadiendo dos divisiones más de infantería y un regimiento de tanques. El 9 de abril de 1940 los buques de transporte alemán parten hasta sus objetivos. Como este video trata solamente sobre Narvik, vamos a centrarnos estrictamente en esta parte de la operación. Dos cruceros de batalla apoyaban a otros 10 destructores en el traslado de 2.000 soldados al mando del general Edward Dittel, que tomarían el puerto en el primer asalto. Cuando los navíos alemanes se acercaron al puerto fueron recibidos por fuego de dos buques monitores, los cuales no pudieron hacer mucho frente a los destructores alemanes. Las tropas alemanas tomaron tierra sin encontrar oposición de infantería enemiga, ya que su oficial al mando, el coronel Conrad Zundlo no pudo reunir suficientes efectivos para oponer alguna resistencia. El general Dittel sabía que era cuestión de poco tiempo para que los anglofranceses y noruegos respondan al ataque, por lo cual con sus pocos efectivos y su escaso armamento pesado, se dispuso a ocupar posiciones estratégicas. De inmediato la Marina Real Británica se dispone a atacar a los navíos alemanes. Los cinco destructores británicos que conformaban la segunda flotilla atacan por sorpresa a los buques alemanes en Narvik, logran hundir dos y dañan seriamente a un tercero, el restante termina alejándose. Los buques británicos, ante la falta de combustible, no pueden darles cacería y deciden volver a sus bases, pero son interceptados por submarinos y destructores enemigos. Los alemanes hunden dos navíos británicos. De esta manera finaliza la primera batalla de Narvik, el resultado se podría decir que fue un empate, pero solamente tres días después, el 13 de abril, y al ver la débil presencia de la armada alemana en la zona, la Marina Real lanza otro ataque. El acorazado Warspite y otros ocho destructores, apoyados por el portaaviones Furious, atacaron a los navíos alemanes cerca de Narvik. Esta segunda batalla fue realmente una derrota severa para la Marina Alemana. Perdieron ocho destructores y un submarino. Frente a apenas un solo destructor británico hundido, los barcos sobrevivientes y muy dañados escaparon al puerto de Narvik, donde su tripulación, cerca de 2.600 marineros, se unieron a las fuerzas del general Dittel, recibiendo un rápido entrenamiento de infantería. El terreno estaba listo para la tercera batalla de Narvik, esta vez con un desembarco anglo-francés. La situación alemana era bastante complicada. Andaban escasos de suministros, armamento pesado. Además, las tropas de Dittel también se encontraban muy extendidas, protegiendo el puerto y la línea de ferrocarril que conecta a Narvik con Kiruna, en Suecia. Además de esto, los ataques de la 6 División de Infantería Noruega, al mando del general Gustav Fleischer, aumentaban su intensidad día a día. El 17 de abril, las fuerzas anglo-francesas desembarcan al norte de Narvik. Al sur lo hacen tropas polacas. Mientras que desde el este los noruegos siguen presionando, al mando de todo este contingente que sumaba cerca de 25.000 soldados estaba el teniente general Claude Auchinleck. Los alemanes realmente poco pueden hacer para frenar a los aliados que de manera lenta se van acercando al puerto. Aun así las órdenes contradictorias que recibe Auchinleck desde Londres no le permiten explotar su ventaja de hombres y material. Además, el general Dittel hábilmente logra lanzar pequeños contraataques que terminan por confundir a los anglofranceses. Si los alemanes están debilitados, entonces ¿por qué están contraatacando? Dittel logró convencer a los aliados de que las fuerzas germanas eran mucho más numerosas de la que ellos creían, cuando en realidad, con todo y los pocos refuerzos llegados a través de Suecia, las tropas de Dittel apenas superaban los 5.000 hombres. A comienzos de mayo los alemanes, principalmente sus tropas de montaña, siguen resistiendo las embestidas de los anglofranceses, polacos y noruegos desde diversas direcciones, pero el mando de Dittel empieza a desmoronarse ante la falta de una radio operativa de largo alcance que mejore las comunicaciones con Berlín. El 15 de mayo el frente está roto y los alemanes empiezan a evacuar hacia las montañas, mientras una resistencia Apenas simbólica de 500 hombres se queda en Narvik, la cual termina de caer el día 28 de mayo después de que el coronel Dittel autorice la retirada. Esto marcó la primera gran victoria aliada ante la Wehrmacht, pero bueno, el sabor del triunfo no iba a durar mucho. La Wehrmacht ya había lanzado su ofensiva contra territorio francés y el frente había sido roto. Las fuerzas germanas acorralaban a las aliadas en Dunkerque. El gobierno británico ordenó la retirada de Narvik y de toda Noruega el día 4 de junio de 1940 en horas de la noche. Por aquel entonces el general Dittel estaba evaluando muy seriamente la rendición ante los aliados, ya que sus suministros escaseaban y los heridos requerían asistencia médica. Se mostró bastante incrédulo cuando llegaron noticias de la retirada aliada de Narvik. Las fuerzas noruegas intentaron contraatacar a los alemanes, pero sin el apoyo aliado su ofensiva fracasó. Noruega se rindió el día 8 de junio de 1940 y el rey escapó a Londres junto con toda su familia. Lo ocurrido en Narvik es bastante interesante de analizar. La demora británica en tomar decisiones rápidas les costó hacerse de manera pronta con el control del puerto. Si hubieran lanzado un asalto anfibio directamente al puerto de Narvik, los alemanes carentes de armamento pesado, apoyo naval y aéreo no habrían podido repeler el ataque. El general Dittel no habría tenido tiempo de ordenar a sus hombres fortificar las zonas estratégicas que posteriormente ralentizarían el avance aliado. Los anglofranceses habrían podido ocupar el extremo norte de Noruega y desde allí evitar el avance de las tropas de montaña alemanas desde el sur. Y lo principal, la ruta del hierro habría sido interrumpida. Eso también habría privado a los alemanes de valiosas bases navales y aéreas que luego hostigarían a los convoyes árticos que se dirigían a Rusia. Por el lado alemán, el final de la batalla en Narvik y la victoria en Noruega les permitió asegurar la Ruta del Hierro, disponer de nuevas bases navales y aéreas, pero a la larga la ocupación del país fue muy costosa en cuanto a recursos humanos. Más de 500.000 soldados alemanes se encontraban en Noruega para 1944. Solamente cuando era obvio que la invasión aliada de Europa era en Normandía, se permitió reducir el número de tropas y fueron enviadas al frente occidental. Aún así un gran número de soldados permanecieron en territorio noruego hasta el final de la guerra, cuando habrían sido más útiles en otros frentes de batalla. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame, ¿en tu opinión Narvik fue una victoria alemana o un triunfo anglo-francés? Los leo en comentarios. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y recuerda que ahora el señor YouTube nos se activó la opción de super gracias, así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.